Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. Hoy, como siempre, le damos la bienvenida a que se reúna con nosotros a este espacio, a esta instancia en la que nos reunimos a hablar desde la perspectiva humana de arte. Nos ha tocado hablar de arquitectura, de música, de poesía, con escritores, y hoy día yo me deleito una vez más teniendo una invitada maravillosa. Eres una cantautora de Arica. A propósito de eso, saludamos a todos quienes nos ven desde el norte grande, ¿verdad? Desde Iquique hasta el sur de Chile a través de la señal de GTD Manquehue, y desde Santiago al sur a través de Telefónica del Sur, en el canal 31 de Tendencias. Hoy estoy con Ángel Baltra. Ángel, bienvenida a Miradas. Qué gusto, qué grato placer tenerte en nuestro programa. Cantautora, música, qué bonito poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola Neve, bien, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que podamos tener una conversación libre nomás, de hablar de todo. Y muchas gracias por el espacio, de verdad, muchas gracias. Ángel, cantautora, pero haces muchas cosas. Iniciaste haciendo arte desde la imagen, trabajando, ¿verdad?, desde el 2009 en música e imagen, ¿verdad? Esos son tus inicios. Cuéntanos cómo se combinan estos dos artes, esto de la imagen y de la música, y cómo comienzas tú ese 2009. Bueno, yo tuve el honor de conocer a Andrés Pérez, hijo, y él fue quien trajo una obra de teatro a Arica, y como en Arica siguen habiendo muy pocas cosas, muy pocos espacios de poder desarrollar el arte acá en Arica. Yo era chica, tenía 15 años y conocí este espacio que era un galpón gigante. Y él trajo una obra, yo dije, ok, voy a ver qué pasa. Y ahí como que comencé a hacer música para teatro en vivo, ¿cierto? Y más música improvisativa, o sea, empezar como a conectar con los movimientos del actor, yo diría más desde la mirada como actoral, ¿cierto? Y de ahí comencé como a incursionar mucho más en lo que es la composición. Y luego de eso, de hacer música para teatro, empecé a hacer música para imagen, ya para spot publicitarios, cortometrajes también ariqueños, he hecho bastantes. Y ahora estoy haciendo música para una película ariqueña. Entonces, ha sido súper bonito, súper largo y provechoso el trayecto de lo que es la música, que es muy diverso. He tenido ese honor de poder hacer eso. Ángel, a propósito de eso, de que tú mencionas y has mencionado más de una vez Arica, ¿verdad? Que es donde tú resides, donde vives, ¿ah? Maravillosa ciudad a quien le mandamos a todos ustedes un caluroso saludo. Cuando tú comienzas a hacer estos spots, empiezas a trabajar, eras muy chiquita, ¿no? Apenas estabas iniciando, pero empezaste a trabajar en la imagen y la música. Yo quiero mostrar parte de las carátulas de tus libros, de la publicidad, de tus discos, de la publicidad que tienen tus redes sociales, y hay un trabajo precioso con respecto a la imagen. ¿Cómo es que combinas, cómo es que juegas con estas dos artes que no son fáciles de manejar?
La inquietud de la imagen siempre ha estado contigo. ¿Qué viene Sí. primero, la imagen o la música en ti? Yo creo que la música primero, pero empiezo a incursionar con la imagen porque, claro, me empezó a llamar la atención ver actores frente a mí, ¿cierto? Haciendo una obra y yo por una necesidad natural como que quería relacionarme con la imagen que estaba ante mí. Y siento que mi música es muy paisajística, sobre todo del norte, mucho de desierto, es como de también música un poco reflexiva dentro de lo, como te comentaba recién que estaba viendo a Carlos Pinto contigo hablar y él decía, yo no soy ni humilde ni tampoco, soy humilde y no soy humilde, como, ¿cierto? Una cosa así. Pero siento que tengo una relación súper fuerte con la imagen, por eso mismo, por ver gente tan increíble desde tan chica y tratar de aportar desde la parte musical. Pero ahora, claro, he ido desarrollando después de 15 años, recién como una imagen un poquito más, más sólida, más contundente, más coherente, más sincera, más madura. Entonces, eso, básicamente. Siempre la imagen está presente en mi música. Y Angel, voy a ir a la imagen y a una imagen potentísima dentro de lo regional, dentro de la zona, dentro de la identidad nortina. Entre tu nombre, Angel Baltra, está el gigante de Atacama, la imagen del gigante de Atacama. ¿Por qué elegiste una imagen tan potente que identifica tanto a la zona? ¿Cuál es tu interés de ponerlo allí en medio de Angel Baltra en el gigante de Atacama? ¿Por qué? Sí, o sea, la verdad es que siempre desde el respeto, desde el homenaje, no con el ánimo de apropiarme de, que siempre está como muy de moda, siento yo ese término, ¿cierto? La apropiación de, en el fondo, la idea de utilizar estas cosas, de hecho en mi guitarra también, a ver, un segundo, voy a buscarla. En mi guitarra también tengo llamitas y tengo el gigante también. Estas, por ejemplo, son tropillas de llamas que están acá en el norte. Bueno, en el fondo, mi idea, siento yo, es querer transmitir el mensaje de que al rescatar lo antiguo, al conocer de nuestros antepasados, nosotros nos podemos conocer más en nuestro presente. Entonces, también va mi música por el tema de el rescate, de la protección de nuestros vestigios, de nuestro patrimonio arqueológico, porque siento que no se le da mucha importancia, y sobre todo acá en Arica, donde hay geoglifos y petroglifos tan increíbles, pasan autos por encima, la gente va a jugar, a desarmar los petroglifos y los geoglifos. Entonces, hay muy poco cuidado. Acá en Arica, por ejemplo, están las culturas chinchorro, que también tú las debes conocer, ¿cierto? Sí. Es una cultura que hubo un tiempo en Arica que la gente, sin querer, obviamente, encontraba momias por su población, en su patio, en todos lados. Y estaba la cultura de guardarse esas cosas. Entonces, siento yo que mi música va por eso, por el cuidado, por el conocer, por el proteger en el fondo lo que somos, que no es de nosotros y es de todos al final, como es y no es. Y creo que no ofende a nadie y si alguien me dice algo, yo con mucho cariño voy a decir, es solamente un homenaje y un llamado a respetar lo que estaba antes que nosotros. Eso, básicamente. Y a mostrarlo, ¿verdad? Porque el gigante de Atacama es sin duda un símbolo maravilloso de la cultura. Siempre estamos hablando del pueblo mapuche, pero en nuestro Chile coexiste
una variedad inmensa de pueblos originarios. Las momias chinchorros son las más antiguas del mundo, mucho más antiguas que las egipcias, y sin duda hay un patrimonio cultural en Arica riquísimo que yo tengo el honor de conocer y de haber recorrido eso, y desde lo lingüístico, desde la palabra, con la cultura aymara, con la lengua aymara, que qué bonita aproximación la tuya, que combinas este arte de mostrar lo propio, la identidad de una región lindísima, de un territorio que merece ser mostrado. Creo que este gigante de Atacama tiene que verse, reconocerse y tiene que haber una identificación con él. Así es, Querida sí. Angel, yo quiero llevarte un poco a tu estilo. Tu estilo de música es el folk rock. ¿Podrías contarle a nuestros televidentes qué es este tipo de música? ¿Cuál es el estilo y cuáles son sus combinaciones y sus propósitos, ¿verdad? Al querer mostrar un estilo diferente de música. Bueno, primeramente yo siento que lo catalogo y la misma gente me ha catalogado como folk rock. Yo creo que es por la gente que yo, ok, acepto un poco esa categorización porque el folk viene de la persona que se para ante un público con una guitarra en el fondo solo. En el fondo eso también es mi presentación, soy yo y mi guitarra. Es como si mi guitarra no me hallo, no me defiendo tanto, por decirlo así. Entonces, como es mi compañera y mi formato también tiene un tanto de trova, un poquito de folclore también, tiene un poquito de rock, de blues, de jazz, tiene y hago fusión latinoamericana, que es como una de las cosas que más se hace en Chile, pero bueno, yo lo hago también de una manera más nortina. Y en Arica, obviamente, donde hay demasiada, es multicultural, ¿cierto? Hay demasiado sincretismo musical acá. Por lo tanto, me siento como con esa necesidad de querer homenajear toda la diversidad grande que hay acá en Arica. Entonces, aquí también hay mapuche, aquí también hay aymara, aquí también hay gente que trae su cultura de otras partes. Entonces, eso es lo lindo, eso es lo lindo, yo creo. Fusión latinoamericana y folk rock. De hecho, estoy haciendo ahora una música que nada que ver, y eso es lo que a mí me gusta. Y perdón que la diga de repente de la nada, Sí. pero yo siento que celebrar la diversidad en la música y no atacar por irte de una línea que en el fondo no tiene por qué ser una sola línea en la música, siento yo, para mí. Claro. Si yo quiero tocar una cumbia un día y al otro día un tango, qué lindo, o sea. Ese honor puedo decir que en la música soy totalmente libre en eso y agradecida también por la gente que me sigue como mi onda, me sigue mis pasos y mis decisiones musicales. Qué bonito y además de eso, esa ductilidad que tienes es sin duda un don, porque no es fácil tener esa ductilidad y qué bien que podamos hablar de el amplio sentido que tiene la palabra diversidad, porque a veces encasillamos la diversidad o el concepto de diversidad con algunas temáticas y bueno, el concepto de diversidad es mucho más amplio, la diversidad en la música, la diversidad de pensamiento, el respeto a los estilos es lo que buscamos buscando al ser humano. Yo ahora te voy a llevar a la búsqueda de la palabra. Yo quiero saber cómo Angel va generando sus letras, construyendo sus canciones. ¿Qué pasa contigo cuando una idea llega a ti para convertirse en música? ¿Cómo la vas trabajando? Porque a mí me inquieta mucho eso desde mi oficio de poeta y con el juego de la palabra, a mí me da por preguntar estas cosas, mi querida Angel. ¿Cómo tú llegas a construir una canción? ¿Qué pasa contigo? ¿Hay inquietud? ¿Duermes? ¿Te despiertas en la noche con ganas de escribir, de componer? ¿A qué hora compones? Cuéntanos. Bueno, Neve, yo creo que es una gran pregunta porque no tengo tiempo, no tengo tiempo.
Hago muchas cosas y aparte tengo mi pequeña, entonces trato de sobrellevar y sacar adelante como tres partes importantes en mi vida, que es mi maternidad, mi música, mi proyecto solista y mi docencia, que también soy docente de música. Entonces, siento yo que hacerme el tiempo para esas tres cosas, a veces se hace un poco complejo, pero igual se puede. Pero me quedé con tu palabra ductilidad, perdón, no sé qué es eso. No sé qué es Ah, ductilidad. Cuéntame. ductilidad. La ductilidad es la facilidad de acomodarse a estilos diferentes. Por ejemplo, ser dúctil es tener la facilidad de, como tú muy bien decías, tocar un tango y poder tocar una cumbia mañana. Claro. Eso es ser dúctil, tener Ah. esta facilidad para tocar estilos totalmente distintos y diversos. Claro. Claro. Bien, con respecto a tu pregunta, yo siento que en las noches soy una persona súper nocturna y ahí me pongo a componer cuando ya mi pequeña está durmiendo o cuando es un fin de semana y no tengo que trabajar al otro día. En esta época que estoy trabajando en un colegio, claro, se me hace más complejo, pero yo creo que me inspira bastante el mismo hecho de querer tener el sueño de vivir de la música en el fondo, cosa que no conozco muy poca gente que lo ha logrado. Y si bien yo hago música y soy como muy, me siento muy diversa en la música, igual estoy en un trabajo y estoy dentro de un sistema que no me permite tener como todavía esa libertad de horarios o esa libertad económica y todo, como una persona común y corriente normal. Entonces, eso, yo creo que hay un momento cuando llega la inspiración, pero siento que ahora es cuando menos pesco eso. La verdad es que digo ya, ok, tengo un sábado libre, mi hija está, qué sé yo, con la familia, no estoy trabajando, y llegue o no llegue la inspiración, yo tengo que componer. Yo tengo que, en Perfecto. el trabajo me acostumbré un poco a eso. En el trabajo llega y si no llega, igual hay que hacerlo. Entonces ahí, bueno, de esa manera puedo sacar adelante esto porque no te puedo mentir y decir, no, yo compongo cuando tengo tiempo, soy un artista que vive de esto y soy muy feliz y ando en yate y no, no, no. Me encantaría, sí, me encantaría, pero no. Bueno, Angel, ese es el sentido de nuestro programa, ¿verdad? Buscar el lado humano, la sinceridad de qué pasa con nosotros como artistas, en qué minuto y con qué luchamos, ¿verdad? Estamos en plena pandemia, tenemos que trabajar. Hay ejemplos maravillosos, incluso desde Arica, de triunfo bellísimo en cuanto a la música. Hay que recordar que Manuel García es de Arica. Manuel, yo lo recuerdo, ¿verdad? Desde la universidad, cantando con su guitarra, con sueños grandiosos como los tuyos y con el deseo de vivir de la música, y creo que Manuel lo logró. No me cabe duda que con esa perseverancia, esa garra tuya, entre esos mundos, entre la docencia, tu hija y la composición, lo vas a lograr sin duda. Ojalá, muchas gracias. Angel, quiero preguntarte por tus canciones a propósito de lo que estábamos diciendo de cómo compones, cómo te dedicas, cómo vas trabajando hasta sacar, hasta componer algo. Quiero preguntar por Oye Lunita, que es tu último video. Quiero que me cuentes de Oye Lunita, que nos cuentes a todos quienes estamos escuchando hoy día a través de Tendencias. De qué se trata y cómo llevaste a cabo este proyecto. Oye, Lunita es un tema que me lo compuso un amigo para mí. Siempre cuento esto, ves que puedo lo cuento, de que he tenido periodos de mi vida bastante críticos emocionalmente.
temas de amor, por decirlo así, y a él lo llamaba y le lloraba y qué sé yo, le comentaba mis penas y él se inspiró y creó una canción, él es compositor también. Así que me compuso esta canción y me dijo, súbela en tus redes, haz la tuya la canción. Nómbrame, sí, obviamente, pero esa canción no la hice yo. Entonces es un regalo maravilloso que me hizo Benjamín Aguirre de acá de Arica, productor, compositor. Y es una canción que también habla un poco, es súper simple, una canción que no tiene para nada algo complejo, que tenga un doble mensaje, simplemente disfruta de lo que estás mirando, de lo que tienes enfrente, de lo que tienes en tu vida, de las personas que están contigo. Disfruta de estar respirando, cosas tan cliché de repente, ¿no? Pero son, al final, recordarlo no viene de más. Y esta música habla de eso, de disfrutar de la inspiración que te puede dar. Ejemplos como la luna, por ejemplo. Una cosa muy simple, en verdad. Y este es tu último video, pero tú ya nos habías adelantado, o sea, has venido trabajando desde el 2009 haciendo música, llevas una trayectoria bastante interesante. Yo quiero contarles a ustedes, nuestros queridos televidentes, que Angel además ha hecho locución, además haces música, spot dentro de lo que es comunicaciones, te manejas bastante bien en eso. Y cuéntanos, esa canción te la regaló alguien, pero ¿cuál es tu favorita de las que has compuesto tú? ¿Cómo se llama el tema que a ti de todos de tus temas, ¿verdad? Compuesto, tú dices, sí, este es el que más me gusta, a lo mejor no es el que más se escucha, pero es el que más me gusta a mí, el que me dejó una sensación, una alegría al componerlo, al musicalizarlo, porque yo quiero que también les cuentes a nuestros televidentes que tú haces los arreglos, que tú pones la música, que tú trabajas eso. ¿Cuál de todos es tu favorito? ¿Cuál los recomiendas a todos nosotros para buscarte, para escuchar? Psicoloco. Psicoloco es una canción que es solo por fonética le puse psicoloco para que no se ofendan los psicólogos si hay alguno por ahí escuchando. Es un tema que tiene mucha fuerza y una rítmica mapuche bien interesante mezclada con rock, con ra tiene mucha rabia ese tema. Es muy, muy rabioso. Es muy es un lamento, pero también una ironía, es decir. El coro dice, y hoy dependo de otros, no quiero un psicólogo, estoy como reconociendo que soy una persona, qué sé yo, dependiente socialmente o emocionalmente, es lo que dice la canción. Entonces, tiene una rítmica y muy extrañamente ha conectado mucho más con los hombres que con las mujeres ese tema. Muchas personas me han escrito por interno, me dicen, oye, ese tema, ¿qué tiene ese tema? Es como que tiene mucha energía, así como oscura, algo que no es que me guste, no es que me guste lo oscuro negativo, sino lo oscuro también de la oscuridad. Tú puedes ver la luz, ¿cierto? Entre más Claro oscuro, que sí. más brillante ver la luz. Entonces, es algo que me gusta explorar, así que si coloco, los invito a escuchar ese tema. Perfecto. Y yo quiero ir a, como buena mujer, ¿verdad? Que se fija en todo lo que de pronto nos interesa a nosotros las mujeres. Yo quiero, porque hace rato que estamos hablando de la imagen, ¿verdad? Y del nexo que tiene tu música con la imagen. Y cuando yo veo estas imágenes, yo quiero preguntarte cómo se trabaja tu imagen, quién te ayuda, quién colabora con estas imágenes grandiosas que tienen tus discos, tus portadas, toda lo que es la publicidad de tu trabajo musical. ¿Cómo lo haces? Porque yo realmente lo encuentro artístico, bellísimo. Muchas Cuéntame. gracias. Yo, por ejemplo, acá igual yo tengo mis discos a la mano y podría como comentar simplemente que mi primer disco no tuvo casi nada de exploración de concepto o algo así. Simplemente
Tiene como mi estilo, que es como el de la capucha, la guitarra siempre presente, y adentro son fotos mías con mi compañera. Es como yo y mi compañera, en el fondo. Ese es como una primera exploración. Después fui avanzando y en mi segundo disco empecé ya, ahí dije, ya, ok, quiero salir también en mi disco como imagen, porque siento que mi marca soy yo, en mi cara, en mi pelo, en mi cuerpo, en mi guitarra. Esa es mi marca. Entonces, con esto yo dije, yo quiero que el disco tenga un concepto. Y este disco, mi primer disco se llama Superflua y mi segundo Advertida. Y Advertida lo encontré súper potente con el concepto también, porque tiene, esto me lo hizo, me lo dibujó un amigo chileno que radica en Santa Cruz, Bolivia. Es un pintor maravilloso, que es un artistazo. Y tuve el honor de que él me hiciera como el concepto de cada tema. Yo le decía, este tema habla del abuso de no sé qué. Y ya, este tema habla de esto. Y él empezaba a dibujar. Entonces fue un proceso súper lindo de creación entre ambos del concepto visual. Y ahí, y al finalmente esa fotito que mostraste, Neve, con el tocado y todo eso tiene que ver con lo que yo crecí mirando. En Arica, como tú bien sabes, ¿cierto? De ese tipo de elementos hay, el tema del picaflor, ¿cierto? Que una de las de los más chiquititos que hay están en Arica también, ¿cierto? O sea, son aves protegidas. Está el tocado ahí, por ejemplo, de plantitas que hay acá. Elementos andinos que, por supuesto, que van a estar súper presentes en el norte. El color naranja que tiene que ver con la tierra, el color amarillo que tiene que ver también con el desierto, con todo el elemento paisajístico que hay acá. Y mi amiga me lo hizo, esto me lo trabajó Daniela Echeverría, que es una increíble mujer diseñadora, súper creativa. Así que yo le dije, ya, yo quiero algo arequeño. Quiero, no quiero representar a Arica, quiero representar lo que yo siento que es la cosmovisión andina, el norte, no es solamente Arica, entonces es como una forma de ver, un estilo de vida también siento yo. No me considero folclorista neta, pero sí quería representar mis orígenes, lo que yo crecí en la tienda, uno va al centro y ¿qué es lo que ve? Esos pompones. Sí. ¿Cierto? En la feria, esas son las cositas que uno va encontrando. Entonces, de la feria en el fondo, lo llevamos a la imagen y es lo que me representa. Es una maravillosa puesta en escena en cuanto a imagen, en cuanto al ver tus videos, ¿verdad? Al ver Muchas tu gracias. música. Yo quiero que nos cuentes dónde encontramos tus discos en primera instancia y qué es lo nuevo que viene de la obra musical de Angel Baltra. Bueno, yo, perdón, no, voy a aprovechar este momento importantísimo que me están dando ustedes, así que les voy a volver a comentar que ahí está Superflua, que ya lo saqué el 2013, por ahí, es antiguo, pero Superflua tiene elementos bien interesantes, temas también con cariño del corazón y todo lo que ya se debe como suponer, y Advertida, que es como ya, es de hace 3 añitos más o menos. Lo que se viene ahora es una canción que tuve la oportunidad de conocer a Felo Foncea, que uno de los. Pucha, Felo la hace todas, la verdad no sé cómo describirlo, porque es músico, es compositor, es productor, es audiovisual, un montón de cosas Felo, así que él me produjo una canción, yo la compuse, le hice la letra, hice la estructura. Y lo contacté, le dije, oye, soy de Arica. Sí, claro. Así que me produjo la canción y le dije, háceme el video también. Así que me dijo, ok, te vamos a hacer el video. Y ya está listo el video, está precioso. Estoy muy ansiosa y quiero que la gente lo vea, lo disfrute. Por último, se comente cualquier cosa. Todo es válido. Toda manifestación humana sobre este tema es válida. Así que. Contenta, esto se va a estrenar por el 10 de septiembre más o menos, falta poquito.
Así que contenta por eso, Neve. Qué bien. Y Angel Paltra es cómo te encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Claro. Para que además vean este estreno, este nuevo disco, tus seguidores y bueno, todos quienes están viendo este programa hoy día. Entonces, Angel Baltra, en las redes sociales, ¿te encuentran así, Angel? Angel Baltra, claro, así como, no sé, si no se ve en Zoom mi nombre abajo, ¿no? No, no. Pero ahí sí. Ahí sí, se va a ver, sin duda. Sí, es como un Lo poquito complejo mi nombre, pero se puede encontrar, sobre todo Baltra, así que ahí los invito a seguir, a buscarme por las redes. Muy bien. Yo, antes de despedir a nuestra maravillosa invitada, que como usted ve, realmente multifacética, se ha ido configurando su obra. Así como usted la oye, entre todas estas dimensiones, entre la maternidad, entre la docencia, que yo celebro, yo antes de despedir a Angel Baltra, quiero recomendarles que no se olvide que gracias a Editorial Piélago, que es nuestro auspiciador, usted lea En Pandemia y esta vez quiero recomendarle Dos Nortes de Ana Cuadra, un libro de poesía nortina maravillosa que está un poco en correlación con lo que estamos conversando ahí con Angel Baltra en nuestro programa, porque el norte hoy día se toma miradas para hablar de poesía aquí y encontrar Dos Nortes de Ana Cuadra y encontrar la música, ¿verdad?, de Angel Baltra. Querida Angel, muchas gracias por estar aquí en Miradas con nosotros. Agradecida quedo yo de tu tiempo generoso. Te deseo mucho éxito este 10 de septiembre cuando se estrene tu nueva canción, tu disco, tu video. Así es que gracias por estar en Miradas. Gracias a ti, Neve, a Mauricio, bueno, al equipo de Miradas. Gracias por llegar hasta Arica, por darse el trabajo, ¿cierto?, de buscar gente de Arica y agradecida de la difusión, porque todo esto es un tesoro para nosotros los artistas, que se nos den estos espacios para poder hablar de nosotros. Así que la agradecida soy yo, po. Así que eso. Angel Baltra me llamo para que me busquen en las redes. Muy bien, Angel. Un abrazo grande para ti y un abrazo gigante para ustedes que nos ven desde el norte de Chile. Un saludo a Iquique, a Arica, que estuvo hoy junto a Angel con su identidad, con sus tradiciones, con ese sincretismo del que hablaba Angel, con la diversidad de culturas que hay. E incluso se nos olvidó, quería Angel mencionar que hay una población afro americana bien potente ahí en Azapa, en esa zona, la comunidad afrodescendiente en Arica, y le pone un tanto de colorido a esta región maravillosa que es donde tú vives. Así que un besito grande para ustedes en Arica, para tus seguidores, para ti y a ustedes. Los dejamos invitados nuevamente a reunirse con nosotros aquí en el canal 31 de Tendencias Prime, en Miradas, la forma humana de ver el arte. Nos vemos. Adiós, gracias. Thank you.